Hola, hola. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos para hacer un vivo muy interesante con un invitado muy especial. Gracias. Vamos a ver. Le tendré que mandar la invitación. Hola, Córdoba. A ver, aquí no es para mandar. Muchas gracias. Hola, Connie, Catamarca. Oh, y acá tengo mi virgencita hermosa. La Virgen del Valle. Bueno, acá se vino Tata. Vamos a hacer una entrevista muy linda. Estoy viendo si me pide la invitación nuestro invitado. Marcelo Cosentino. A ver si yo la tengo que enviar, si toco acá. Ahí está Marcelo. Voy a aceptar. Acepto. Buenas. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¡Qué Hola, reina. gusto! Bueno, le estaba Gracias, encantado. contando a la gente que teníamos un invitado muy especial, que sos vos, por supuesto. Marcelo escribió un libro que me envió de regalo, Detrás del espejo. La verdad que es una historia hermosa, muy emocionante, que sin lugar a dudas, cuando la leemos, abrimos el corazón y caemos en la gracia. Así que bueno, Sí. Marce, un placer tenerte acá. No, gracias por la invitación, Reina. Muchas gracias. Y bueno, empezar por preguntarte, sé que el proceso de escribir este libro fue algo que te llevó muchos años, y que nos cuentes un poquito cómo empezaste a recibir, el mandato de escribir esta historia. Sí, a ver, la verdad que sí, fueron 10 años, pero que en realidad yo siempre aclaro que yo no me considero un escritor, no soy un escritor. O sea, yo soy publicista, soy director de marketing de una entidad de salud hace muchos años, y bueno, mi vida venía normal hasta mis 39 años, una vida común, con mi trabajo, con mi familia, mis hijos, mi esposa, y bueno, ahí había una sorpresa que me tenía la vida escondida, ¿no? Y a mis 39 años, en agosto del 2008, cuando estoy llegando al trabajo, pongo balizas para estacionar en una calle con mucho tránsito, y en ese preciso momento que pongo marcha atrás, porque yo cierro los ojos y acuerdo como si fuera el día de hoy, ya pasaron 14 años, en ese preciso momento comienzo a sentir una energía, una electricidad en mi cuerpo. Algo que me desbordaba, el corazón que me latía, pero muy fuerte. Y yo dije, bueno, no sé, me estoy descomponiendo, me está dando un infarto, un ACV, no entendía qué me pasaba. Termino de estacionar y en ese preciso momento recibo mi primer mensaje canalizado, que lo sentí aquí en el corazón, o sea, fue muy extraño. Yo sentí una voz que entró por mi corazón y fue a mis oídos. Y el mensaje fue: Marcelo, te estamos esperando en ERX, Capilla del Monte. Ese fue mi primer mensaje. Yo no tenía ni idea lo que era ERX. No tenía ni idea. Que bueno, contamos para quienes están aquí reunidos que ERX es una ciudad intraterrena que se encuentra en Capilla del Monte, una ciudad de aquí de Córdoba, de Argentina, y que esta ciudad intraterrena está por debajo de lo que sería el Cerro Uritorco y el Cerro Los Terrones, un lugar muy, muy especial. Y bueno, Justamente yo me me. fui a pasar Semana Santa, este año
a Uritorco, estuvimos recorriendo los terrones, el Uritorco y algunos lugares así que la gracia nos fue llevando, que nos contó la dueña del lugar donde paramos con una amiga y no me acuerdo ahora cómo se llamaba, un río. Y la verdad que la energía de ese lugar es tan increíble. Y hacía mucho que no Maravilloso. había estado. Y en un viaje grupal con una adorada amiga que ya no está en este plano, Débora Warren, vos sabés que sentimos el sonido de la ciudad trabajando bajo la tierra. Eso que escuchaste, Reina, seguramente como un ruido de motores o de cadenas, De maquinaria. de maquinaria. Bueno, ¿sabés qué es eso? Dentro de la ciudad intraterrena de Erx están los famosos tres espejos. Son espejos muy especiales y esos espejos sirven de acuerdo a la angulación que le dan esas máquinas. ¿Son de ¿Sí? lapislázuli? Cada espejo, mirá, por lo que yo pude averiguar, cada espejo tiene una conformación distinta, porque cada espejo sincroniza con el otro y de acuerdo al ángulo que les van dando, es como emiten y reciben información. Es muy fuerte. O sea, la ciudad intraterrena, por supuesto, no está en esta dimensión, por más que caben, no la van a encontrar, ¿no? Eso queda claro. Pero sí, ese ruido que vos escuchaste son esas maquinarias, los engranajes que van corriendo los espejos. Dice la gente que vive en Capilla del Monte que es muy común escuchar esos ruidos por la noche. Maravilloso. Y bueno, imagínate cuando yo recibí ese mensaje, que yo digo, ¿qué es Erx? No sabía ni escribirlo, reina. Me senté en la computadora y puse Capilla del Monte Erx, que no me acuerdo cómo lo escribí, pero lo escribí mal. Claro, la combinación de las palabras me aparece una página que es erx.org. Ahí comienzo mi investigación, diciendo, ¿quiénes me llaman? O sea, a mí, o sea, ¿qué tengo que ver yo con esto? Imagínate, yo no estaba en un camino espiritual, o sea, cero, cero. O sea, no lo negaba, pero tampoco lo buscaba. Bueno, ahí comenzó mi camino. La primera persona que contacto en esa página, erx.org, es Marcelo Martorelli, que es un gran escritor, que tiene un libro llamado Planetario. Salí corriendo, me lo compré, me devoré el libro. Y bueno, le escribí a Marcelo y él aceptó tener una reunión. Nos encontramos en un bar ahí por la calle Santa Fe. Y lo primero que me dijo fue, Marcelo, le conté mi historia. Me dice, ¿vos sabés lo que son las sincronías? Digo, la verdad que no. Me dice, bueno, yo te voy a enseñar hoy para que a partir de hoy tu vida se maneje por el mundo de las sincronías. Y salimos a la calle, a caminar. Yo lo miraba a él diciendo, ¿a dónde vamos? ¿Qué me está Y diciendo, él, ¿no? claro, Esto yo de no entendía empezar a nada, encontrar reina. las señales. Claro. Y entonces yo lo miraba a él y él iba caminando y me decía, mirá, en el cartel allá dice despertar. Seguíamos caminando. Allá dice energía. Allá dice maestros. Fue tan fuerte la enseñanza que él me dio, que claro, no es que yo la aprendí. Mi alma la recordó La y la recuerdo. trajo a este avatar. Y yo me hice un experto. Mi vida desde hace 14 años se maneja por las sincronías, ¿no? Me hice un experto en manejarme por el mundo de las sincronías y hoy estoy acá gracias a las sincronías. Y bueno, así comenzó mi Sí, divino. camino. Quiero contarle a la gente que nos está acompañando, que son unas cuantas personas, que te descubrí con mi adorada Marisa Ventura, con quien yo ya hice dos viajes, uno a Egipto y otro al sur de Francia. Y bueno, la verdad que esto de las sincronías también tiene que ver con la frecuencia, con la vibración, con que uno resuene. Y mi alma resonó contigo. Enseguida tuve ganas de conectar y tuve el deseo de leer el libro que le cuento a la gente, lo vuelvo a mostrar. Estamos con Marcelo Cosentino, con su libro Detrás del Espejo, que el día que me llegó, me lo leí, me quedé como hasta las 3 de la mañana. Es un libro que se lee rápidamente, tiene letra grande, es de lectura sencilla. Y apasionante. Así que bueno, gracias a Marisa, que es un ser Sí. hermoso con quien me liga y me religa
el estudio del divino femenino, ¿no? Del Femali Christi, porque aquí se habla un poco en tu libro más del divino masculino. Sí, por la experiencia del protagonista, ¿no? De Juan, que está más llevada desde Juan en sí, pero también, como digo, hay personajes como Diana, ¿no? Yo, para no spoilear, pero que Diana también es un personaje fuerte, ¿no? Que es ese alma gris, dubitativo, que estoy viendo los dos lados, ¿no? La luz y la oscuridad, y que me seduce, pero es un ejemplo de lo que nos puede pasar a todos a diario. Yo por eso digo, detrás del espejo es el fiel reflejo de lo que todos podemos vivir a diario, ¿no? Ahora, de para encontrarnos, la gente sí. Que por ahí piensa en este momento, ¿qué quiere decir canalizar? Y que le parece algo tan lejano, ¿no? Yo hasta hace un tiempo, hasta antes de escribir mi libro, que lo escribí en el 2020, yo decía mi inspiración, ¿no? O sea, si bien ponele, en un ciclo infantil que yo hice, se llamaba Reina en Colores, yo volqué mis estudios de metafísica y decía, pintemos el planeta de rosa y violeta porque era el rayo rosa de la amor incondicional y el violeta de la transmutación. Yo decía, tengo una inspiración. Y en realidad, cuando nos hacemos cargo de que una fuerza mayor, de que nuestro poder interno está pulsando por conectarse, nuestra divinidad, la de que tenemos todos y cada uno de los seres humanos tiene ese llamado, se puede recibir de muchas maneras. Yo ya no digo me inspiré, yo también ahora digo, antes decía me inspiré, me bajó, ahora digo estoy canalizando una energía poderosa, amorosa, luminosa, y esto se puede recibir de muchas maneras, se puede recibir en sueños, se puede recibir como ideas, se puede recibir como una voz en nuestra mente, que no es nuestro cerebro, ¿no? Es todo nuestro campo eléctrico que nos rodea. Contale un poco a la gente cómo fue tú recibir y darte cuenta que además de tener un llamado, estabas recibiendo información de tu ser y tal vez de otros maestros también. Sí, eso lo tengo muy, muy en claro y soy inclusive muy cuidadoso por el mensaje de dar a la gente, ¿no? Que ahora voy a explicar por qué soy tan cuidadoso y que la gente necesita este mensaje. Particularmente lo que yo tuve como vivencia, después que tuve ese llamado de Marcelo, te estamos esperando en Earth Capilla del Monte, al mes viajé. Imagínate que yo quería intentar saber quién me llamaba, para qué me llamaban, ¿no? Bueno, me fui a Capilla del Monte, me encontré con las personas correctas. Yo recién estaba aprendiendo lo que eran las sincronías, pero bueno, evidentemente los que me habían llamado sabían qué proceso yo tenía que pasar, que era una iniciación, nada más y nada menos, donde tuve grandes maestros que me inspiraron para poder comenzar a transitar este camino que yo ya, o sea, yo ya estaba leyendo lo que era el despertar, que tampoco entendía mucho qué era el despertar de la conciencia. Pero bueno, tuve 3 días solamente allá, hice una subida al Cerro Uritorco solo, porque una persona que me estaba esperando me enseñó a subir el cerro, pero me hizo una trampita, que fuera una hora antes de que abrieran la entrada al cerro, y yo llegué, encontré una puerta abierta y me mandé, con lo cual él quería que yo subiera y bajara solo del cerro, tuviera esa experiencia. Y cuando volví esos 3 días de Capilla del Monte, me di cuenta que habían activado mi escucha de mi oído derecho. Yo hasta ese momento yo no escuchaba. A partir de ahí comencé, digamos, se habilitó mi canal, porque en realidad el canalizar es esto, es habilitar un canal. ¿Y cómo se puede habilitar? Bueno, ese canal se va habilitando y uno tiene que aprender a escuchar, porque al principio uno duda. Es verdad, yo escuché esto. Pero ¿qué pasó, Reina? Como te decía que me hice experto con las sincronías, a cada escucha que yo tenía en mi canal, había una sincronía que me lo afirmaba. Entonces ahí empecé a dejar de tener dudas. Digo, no, yo escucho esto y viene una sincronía. Y escucho, bueno, y hoy me sigue pasando lo mismo. Más allá que está aceitado este canal. Entonces, ¿cómo fue el proceso del libro? Cuando, digamos, después de este viaje al año, yo en un sueño me despierto con esa energía tan fuerte y digo, detrás del espejo. ¿Qué es detrás del espejo? No tuve respuesta, anoté la frase y a la semana exactamente me vuelvo a despertar de la misma manera. Me acuerdo que me siento en la cama, prendo la luz
Y yo tenía en mi cabeza el primer y el último capítulo del libro. Y ahí sí, que hasta ese momento yo no sabía quién me hablaba, pero yo sentía la voz, hoy sí ya me queda claro. Me dicen, Marcelo, detrás del espejo es el nombre de un libro que necesitamos que escribas. Ya tenés el primer y el último capítulo. Entonces, bueno, el primer capítulo fue fácil, porque yo lo único que hice fue, estaba en mi cabeza, lo tipié y lo escribí. Y cuando dije, bueno, ¿cómo será el segundo capítulo? Bueno, ahí se activa mi canal. Entonces, el proceso de escritura era, Marcelo como avatar, como mente, no estaba. Era mi canal directo con mi guía, que lo que yo hacía era tipear, y cuando terminaba el proceso de tipear y se acababa un capítulo, cuando yo leía, no me acordaba una palabra. Y digo, ¿y esto lo escribí yo? ¿Cómo puede ser? Esto es muy fuerte. Porque no recordaba una palabra. Imagínate que el libro tiene palabras en francés. Yo en esta encarnación francés no hablo. Nombres egipcios, nombres sálmicos. Y esa tremenda llave de apertura de portales, que la voy a decir porque ahora después le explico qué significa. La llave de apertura de portales es Sas'auna Doten Mis Van Rots Ayahuen. Imagínate ¿Y cuando yo. ¿Sabes? Es un lenguaje de luz y hace 48 horas una persona con mucho amor, porque era necesario que sucediera hace 48 horas, me pasó la traducción maravillosa de lo que significa esa frase, esa llave, porque ahora después te explico qué va a pasar el próximo martes con un llamado maravilloso y con sí, lo sé, ya vamos a hablar. Parte de la misión que me agregaron. El escudo. Porque desde que te descubrí, soy una fiel seguidora. Gracias, muchas porque gracias. Todas los que tenemos este despertar interior, esta conexión con nuestra divina presencia yo soy, y con conectar con nuestros guías a través de la escucha de los sueños, de las sincronías, somos esas pequeñas lucecitas que estamos caminando en este 2022. Pero quiero que me cuentes la traducción. Mira, en principio, lo que me pidieron mis guías, hasta posterior al próximo martes, tengo que internalizarlas yo. Perfecto. Que era la pieza que me faltaba. Ahora, sí puedo explicar esto que es muy importante para todos. Todas las personas que adquieran el libro o que les o voy que a lean el mostrar libro, el escudo, sí, porque como ya estamos sí, hablando de ello, le voy a mostrar sí, el escudo de la comunidad del Grial, que para los que, como yo, estamos investigando, estudiando, conectando con el divino femenino, también tiene la cruz cátara, tiene el laurel reverdecido, tiene el santo grial, la copa, el grial, la sangre real, y tiene la flor de lis, y tiene todas estas lucecitas que son todos los que estamos en el camino del amor, en el camino de la conexión con nuestro más grande poder, que es nuestra divina presencia, ¿verdad? Mejor no lo pudiste explicar. Perfecto, reina, perfecto. Mirá, ese escudo que tantas alegrías me da, cuando yo terminé de escribir el libro, a ver, cuento esto porque es muy lindo. Yo cuando llego al último capítulo, esto fue en diciembre del 2019, yo ya hacía como 4 años que no tocaba el libro. Y en diciembre del 2019, mi guía, que hoy ahora sí puedo decirles quién es, porque yo ya lo sé después hace muchos años, que es el maestro, uno de mis guías, pero con quien yo recibo informaciones del Maestro Jesús, diciembre del 2019 me dice, Marcelo, necesito que termines ese libro, porque va a haber otros que vas a tener que escribir. Y fue tan fuerte esa petición, ¿no? Pero con tanto amor, porque no, esto no me lo impuso, ni no me lo dijo enojado, no, me lo dijo con mucho amor, pero yo sentí esa seriedad en ese tono de las palabras ese día. Porque, y lo comprendí. Marcelo, convengamos que te tomaste tu tiempo. Nada más y nada menos que 10 años. Sí. Así pero que, ¿sabes bueno, qué? Te tenían que vapulear un poquito y decirte, Sí. vamos, vamos, cariño, que esto tiene que dar a luz. Tiene que nacer. Pero en esos 10 años, reina, fue todo un trabajo mío de un aprendizaje de muchas cosas que me pasaron. O sea, porque no solamente fue un libro, sino esos 10 años fue un mundo de sincronías que yo creo que el libro no se terminó ni un minuto antes ni un minuto después. Cuando yo, bueno, cuando recibo eso, ese pedido,
ahí se produce un impacto muy fuerte en mí y en 3 días escribí 13 capítulos. O sea, fue una locura. Yo no paraba de tipear. Lo hice en la oficina, me acuerdo. Mi compañera con quien compartimos oficina me dice, yo esos 3 días no quería ni hablarte porque yo veía que vos no estabas. Yo tipeaba, 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 me bajaba información. Bueno, cuando llega el último capítulo, que sí estaba en mi mente, porque lo había recibido en ese sueño, ahí me dije, oye, ok, lo estoy terminando. Y cuando estoy llegando al final, me dice el maestro Jesús, no, no, Marcelo, seguí escribiendo que falta un capítulo más. Con lo cual otra vez conecta mi canal, bajo ese último capítulo, y una vez terminado me dijo, Marcelo, el libro ha sido terminado, por favor, toma nota de unos elementos, y con esos elementos yo necesito que vos armes un escudo. Y así fue como nace el escudo de la comunidad de Grial. Yo tomo nota de los elementos y al otro día me pongo a diseñar el escudo y otra vez se produce algo milagroso, maravilloso, que otra vez se abre mi canal. No es Marcelo el que lo hace, es mi canal que lo va armando el escudo y cada elemento se pone solo, como si fuera un rompecabezas. El último elemento que coloco es la cerradura que está en el medio del Santo Grial, que se pega como un imán. Yo siento como que la suelto y se pega. Y ahí el Maestro Jesús me dice, Marcelo, el escudo volvió a este espacio-tiempo, el escudo volvió a la luz. Ahora sí el libro fue terminado, por favor colócalo al lado de la palabra fin. Y todo lo que has escrito en este libro fue sobre la comunidad de Grial. Eso fue diciembre del 2019. Bueno, en el 2020 fue todo lo que fue el armado del libro, ¿no? Conseguir la tapa, el prólogo, el epílogo, las correcciones, conseguir editorial, en un año difícil para la humanidad, pero para mí me vino fantástico porque hice todo un trabajo de poder terminar el libro. Y en abril del 2021 nace Detrás del Espejo. Bueno, recuerdo como el día de hoy la emoción de cuando me llamó la editorial, que ya estaba listo, veo a mi bebé en mis manos, lo abrazo con mucho amor. Ah, bueno, ahí viene un proceso, porque el libro se iba a llamar Detrás del Espejo, pero tuve que agregarle Detrás del Espejo la comunidad de Grial, porque por Eso pedido del Maestro editó Jesús, junto con el escudo. exacto. Una vez que el escudo vuelve a este espacio-tiempo, me piden que agregue la palabra la comunidad de Grial. ¿Por qué vuelve? ¿No es un escudo creado para este tiempo, para esta? ¿Es algo que ya existió? Es un escudo que se ancló en este tiempo, pero es un escudo que vino del futuro para acá. Cuando uno logra conectar con los dobles cuánticos, que hoy yo también tengo conexión con un doble cuántico mío, elevado, ¿no? Porque las almas a veces se dividen en distintos fractales, la misma alma, y esa misma alma decide vivir distintas experiencias espacio-tiempo. Bueno, yo particularmente, Marcelo, estoy en este espacio-tiempo, pero tengo un doble cuántico elevado, que es mi ser Urmag, felinoide, que está muchísimo más evolucionado que Marcelo, y es con quien yo contacto, y es quien contacta conmigo para enviarme en este espacio-tiempo el escudo de la comunidad de Grial, que se ancla aquí como otra herramienta para ayudar a la humanidad a despertar, ¿no? Porque los libros, las pinturas, la música, los cuadros, son herramientas, son frecuencias que nos ayudan. Entonces, detrás del espejo es una herramienta. El escudo es una recontra herramienta que yo no tenía ni idea para qué servía. Cuando Vamos la gente a comía. repetir la Sí. llave del portal, que es tan hermosa. A ver. La llave es Sas Auna Doten Mis Van Rots Ayahuén. Les voy a explicar cómo se usa esa llave. Hay cuatro patas para poder usarla. Primera parte, aprender a decirla, la frase de corrido. A mí me llevó 4 meses. 4 meses. No había manera. Después me entero por qué. Esa llave tiene un guardián. Que vos tenés que practicarlo porque yo decía la mitad y se me olvidaba. Se me trababa la lengua. No, no, no había manera. 4 meses tardé en poder decirla de corrido. Esa es la primera parte que hay que pasar. Segunda parte, aprender a decir la llave de apertura de portales de corrido, pero desde el corazón. Segunda combinación. Tercera combinación, tener un propósito desde el corazón de qué portal necesito abrir. Para saber qué necesito abrir. Y cuarta parte, después de que hayamos cumplido las tres, que nuestro guía personal nos dé acceso a poder abrirlo al portal.
Porque yo puedo haber cumplido las otras tres, pero si yo no tengo permiso, no abro nada. Bueno, yo cumplí las Esta tres. llave están preguntando si está en el libro, aparte que ese lo simboliza esta llave del escudo, ¿no? Esta frase, por decirlo, o mantra, o llave simplemente, o portal, sí está en el libro. Y a la gente que quiere saber, Marce, para Sí. el libro lo pueden conseguir en librería, se tienen que comunicar a tu Instagram, pedirlo por privado, ¿cómo es? Mira, las personas que están aquí en Argentina se contactan conmigo, porque yo tuve un pedido del Maestro Jesús directamente que yo manejara la frecuencia de cada uno de los libros. Yo, ¿cómo te puedo explicar? No vendo pan. Me pasó ayer a la noche algo muy lindo que lo quiero contar porque es algo hermoso. Se contactó una señora, porque después de esto se desprendieron los seminarios que estamos dando con el libro. Los doy con una hermana amiga que se llama Josefina Calabró. Y ayer dimos el seminario El Camino de Juan, ¿no? Juan el protagonista, muy potente. Terminado el seminario, se contacta una señora que había tomado por primera vez el seminario y me dice: mira, Marcelo, yo necesito cinco libros. Uno para mi mamá, uno para cada uno de mis hijos y uno para mí. Bueno, le digo, perfecto, ningún problema, Silvana. Pasó un ratito. Me llama y me dice: no, Marcelo, necesito 22 libros. Digo, ¿cómo 22 libros? Sí, 11 libros. Si vos me permitís, yo te voy a pasar los nombres de cada uno. Voy a aprovechar que viene el Día del Amigo. Y no me parece algo más hermoso que regalar este libro. Y otros 11 libros me los voy a llevar sin dedicatoria. Y voy a ver a quién siento yo que les puede llegar. Y ayer a la noche me pongo a preparar los libros y yo tengo varias frases que utilizo, depende a cómo yo resueno con las personas, pero me pasó algo muy especial. Cada vez que ponía el nombre de la persona, me bajaba una información para esa persona. Entonces, los 11 libros salieron con 11 mensajes distintos canalizados para cada una de las personas sin yo conocerlos. Yo le dije: Silvana, mirá, ojalá que sea así, pero recibí para cada una de ellas una palabra, una frase para que trabajen en su despertar. Yo seguramente va a ser así porque yo sé quién me las pasó, pero fue como muy potente. Por eso digo, yo los libros para mí van con la frecuencia, yo los activo, los libros. Por eso no están en librerías. Si están en Argentina, se Marce, vos contactan sabés conmigo. cuando a mí me parece, y es algo que he hecho muchas veces, me parece algo hermoso cuando uno encuentra algo que mueve tu alma, que mueve tu esencia infinita, que la atrae, que la despierta, que la activa. Me parece hermoso regalar. O sea, yo hace muchos años empecé a estudiar Cábala y cada libro que leía que me abría una puerta en mi conciencia, tenía ganas de regalarlo. Así que bueno, qué bendición. Y un número maestro como 22, qué divina. ¿Cómo se Exacto, llama no, ya? Silvana, se llama Silvana, no sé si estará acá, pero bueno, hoy vino a buscarlos a casa, la conocí en persona, no hay nada más que ame que conocer a las personas así, mirarnos a los ojos, nos ¿Por pudimos dónde dar un ves, abrazo. Marcelo? Porque yo te debo mi libro, que acá te lo muestro. Bueno, Reconexión ya, a ver, espiritual. seguramente ese es Quiero uno de seguir tus libros. todo el rollo. Para mandar el libro por correo, ¿qué haces? Tenés que ir a Correo Argentino, que es lo que a mí me da Sí, fiaca. igual. Yo tengo que decirte algo porque yo recibo muchos mensajes, ¿no? Y mi maestro Jesús me dijo: luego del vivo, seguramente van a tener que encontrarse en persona para poder mirarse a los ojos. Y yo dije: sí, me pasa con muchísima gente porque las pantallitas están hermosas, ¿no? Pero digo, no hay nada más lindo que el poder mirarse a los ojos que. ¿Qué te voy a decir a vos, ¿no? Que podés conectar con tus alumnos y poder mirarlos a los ojos y poder estar. Esa frecuencia no tiene nombre. Entonces yo siempre digo, o sea, agradezco a la gente que pasa por casa a buscarlo. Yo, mucha gente viene acá por casa y me encanta porque podemos charlar, podemos compartir, podemos mirarnos, ¿no? Ese abrazo. Entonces yo siempre digo, no hay nada más bonito que eso suceda. Y para mí es una bendición poder hacer que la gente que está cerca, obviamente, ¿no? Que puedan pasar por casa a buscar los libros. Me dicen: Marcelo, ¿no te molesta? No, para mí es una alegría porque podemos compartir
y poder tener esa frecuencia, ¿no? El poder tener esa frecuencia de almas que es algo maravilloso. Igual, Así que. igual esto que nos trajo el 2022, el 2020, de encapsularnos un poco en casa y empezar a querer comunicarnos más allá del encuentro físico, hizo que se abriera muchísimo la gente a su despertar. Un poco el trabajo interno, el trabajo de la conciencia, esto de bajar la conciencia al corazón, de despertar esta cámara secreta que mucha gente le da otras interpretaciones a la flor de lis. A mí me bajó que es la triple llama de nuestro corazón, esos dos rayos que el amado Maestro Jesús, esos tres rayos que La el amado llama trina, la llama Jesús trina. emana de su corazón y que debería ser la imagen que está en cada uno de los templos en su nombre y no él visto, derrotado, lastimado, que esto no es lo que el Maestro Jesús nos quiso enseñar. Cuando me fui, se me No, fue el concepto, o sea, no a, sé no, qué, que no estabas sé qué hablando del está diciendo. 2020, el 2020 de quedarnos adentro, que hubo un gran despertar. Esto de Sí. ingresar, ¿no? A nuestro, yo digo que en la cámara secreta de nuestro corazón está este gran portal, está esta triple llama, y creo que el hecho de haber tenido esa cuarentena obligatoria hizo que muchísimas personas que no tenían ninguna conexión con lo espiritual, porque en lo personal, y por eso quiero que leas mi libro, yo tuve un padre espiritualista que me curaba con las manos, o sea que yo desde que nací creía en lo invisible a los ojos. Qué maravilla. Por una desviación de la columna terminé estudiando yoga a los 8 años, lleno de adultos, era la única niña. Entonces ya empecé a manejar todo el lenguaje de los mantras, de las asanas, desde muy pequeña, de la conexión interna. Pero digo, más allá de eso, creo que ese encierro hizo que mucha gente, por diferentes motivos, por el miedo, por el estrés, buscara y encontrara herramientas para conectar con la única ascensión que existe, que yo digo que no es para afuera ni mirando para arriba, sino que es bajando la pera y es ingresando al corazón. Exacto. Y a través de muchas personas de diferentes trabajos, como puede ser la alimentación consciente, la meditación, el yoga, el kundalini, miles. Yo tengo un maestro que había conocido en España, que empecé todos los días a meditar con él, que se llama Vik Rampal, Dani Cuñer de modo espiritual. O sea, la gente empezó a buscar y a encontrar herramientas para ingresar a su interior. Yo creo que ha marcado un punto de inflexión en la humanidad, el 2020, en el despertar de la conciencia y en la conexión con lo divino. Por eso creo que somos tantos los que, si bien hemos tenido, mi carrera ha sido ligada a lo espiritual, porque, o sea, yo tengo testimonio, o sea, yo canté en el 93 el Yo Soy en una canción, el Qué verbo. hermoso. Hablé de las propiedades de la metafísica, de los rayos, de los colores, o sea, iluminemos el cuerpo, un montón de material. Pero era algo que lo hacía como una metáfora, como algo dibujado, ¿no? Pero no era concreto, no era decir aquí, ahora, señores, no hay más nada que esperar, es el tiempo de conectar con la divinidad. Sí, mira, lo dijiste perfecto, Reina. El 2020, que nos obligaron a meternos adentro, qué bien que hicieron para los que queríamos despertar. Porque nos fuimos adentro. ¿Y dónde fuimos? Al corazón. Es ahí donde teníamos que ir. Porque el despertar no está aquí en la mente, está acá en el corazón. Y como vos decís que la flor de lis, sentís la representación de la llama trina, ¿no? Que es esta llama que está aquí, ¿no? Algo muy lindo que tengo para contarles, que volviendo al escudo que tiene relación, el escudo tiene tres propiedades. La primera propiedad es protección. La segunda propiedad es sanación total.
no solamente de enfermedades, sino de causas, de motivos, lo que necesitemos sanar. Y la tercera propiedad que tiene el escudo es invisibilidad. ¿Y cómo se consiguen esas propiedades? Hay una meditación que yo realizo, que está guiada siempre por el Maestro Jesús, y últimamente cada vez que la hago aparece también mi hermana María Magdalena, son ellos que la guían, y lo que se hace es anclar el escudo en el corazón de cada uno, se sella con una luz hermosa, y una vez que el escudo está anclado en el corazón, somos el escudo. Y ese escudo anclado en el corazón lo que hace es encender la llama trina. Vos no sabés el calor que se siente en el pecho, Reina, cuando se ancla este escudo. Se siente, pero maravilloso. Y este escudo, como es una frecuencia, todos los días hay que bajar una activación, que es muy sencillo. Una vez que está hecha la meditación, todas las mañanas decimos, activo en mi corazón el escudo de la comunidad de Grial. Eso lo que hace es bajar la última actualización del software y se ancla en nuestro corazón. Con lo cual, el escudo que se bajó hace un año no es el mismo escudo de hoy en cuanto a potencia de luz crística, porque es luz crística el escudo. Entonces, al encender la llama trina nos ayuda mucho más en nuestro despertar. La llama trina es, como vos dijiste, son estos tres rayos, ¿no?, que se entrelazan, el rayo, lo que sería la energía masculina, la energía femenina, entrelazadas con el rayo dorado, que es la luz crística. Entonces, por eso yo me asombro tanto cuando recibo la información anexa al escudo, y hoy tanta gente de todo el planeta ama el escudo y me mandan los cuadros que hacen, y me mandan las pinturas, y me mandan remeras, y me mandan tazas, y, o sea, cada uno lo activa y lo tiene con tanto amor, ¿no? Marce, entonces, vos sabés que cuando yo visualizo, que de hecho el día, no sé, era lo que mi alma me decía que haga, el día que leía tu libro, lo apoyé en mi pecho mientras leía. Y vos sabés que yo veo el fondo en color bordó. ¿En serio? Sí. Mira. Sí, porque si bien tal vez el negro pueda representar esa lucha entre la luz y la sombra, uh-huh, o ese famoso campo unificado que es la negrura, que es, sí, que es lo primero, sí, que vemos al cerrar los ojos, uh-huh, a mí me viene como un, tal vez sea la influencia de la guía de mis maestras, de Isis, de Magdalena, de Sara. Amo a la Virgen del Valle, que hoy la mostré al empezar, porque resoné muy fuerte con ella cuando estuve en Catamarca. Tal vez esto, de que a mí me suceda esto, es integrar ese color que tal vez tenga que ver con lo femenino, ¿no? O sea, la llama trina, uh-huh, para el que no sabe, le contamos, está compuesta por el rayo rosa de amor incondicional, por el rayo azul de la voluntad, la fe, que también representan el femenino, el masculino, y la sabiduría por el rayo dorado. Y esta llama trina es la herramienta que también nos brindó el amado Maestro Saint Germain, entrelazando, uh-huh, esta llama rosa y azul y formando la llama violeta de la transmutación, el fuego transmutador, que podemos también usarla para tantas y tantas soluciones en nuestra vida, ¿no? Para todo eso que queremos transmutar. Y que de hecho, sí, para mí, yo una de las primeras cosas que estudié, yo a diferencia tuya he sido una encontradora, porque a mí no me gusta la palabra buscar, porque creo que cuando uno busca, el universo te manda a seguir buscando. Entonces yo digo que soy, claro, una encontradora y una recordadora. Toda mi vida dediqué a... ha sido el único tema que me ha apasionado, tal vez por este padre que elegí para bajar, uh-huh, a este planeta, el planeta del olvido, donde ese velo que nos ponen al ingresar hace que no recordemos lo que somos, la divinidad que somos, porque más allá de todos los maestros que nos puedan brindar su apoyo, su energía, sus mensajes, hay un maestro interno, hay esa chispa divina que somos cada uno,
que es el propósito, creo, de la vida de cada quien, despertar y hacer brillar y emanar. Sí, porque cada alma cuando decide encarnar, bueno, decide olvidar para que no haya nada que le influya y que baje a vivir la experiencia que el alma dijo que iba a vivir en ese momento. Entonces por eso no recordamos, pero lo importante y lo lindo en este momento del gran despertar de la humanidad, que bueno, mi misión, una de las tantísimas misiones que tengo, pero mi misión es relegar a la humanidad en este amor crístico, poder ayudar a despertar a la mayor cantidad de almas que haya en la humanidad, es continuar la tarea que hacían Jesús y María Magdalena hace 2000 años, pero no hoy ellos dos, sino toda la humanidad, tenemos que religarnos. Por eso vos decías de estos que lo dijiste espectacular, los puntitos blancos somos todos los que vamos despertando conciencia y nos vamos religando uno con otros para que esta frecuencia de luz cada día sea más potente. Entonces, y lo maravilloso, Marcelo, es que no somos uno, somos no. tantos. Somos tantos que estamos poniendo nuestra voz, nuestra emoción, nuestra energía, nuestra vibración para sí. el despertar, que no hay una forma, hay no. miles de formas. Por eso hay un montón de herramientas, y esto, como el escudo, como el libro, como la pintura, escuchar una canción, son herramientas, y cada alma resonará con la herramienta que mejor sienta. Entonces, si a vos te gusta mucho, por ejemplo, escuchar música, bueno, seguramente habrá un montón de canciones que te elevan en tu frecuencia y que te permite, si querés meditar, quizá de poner una canción que te lleve. Otra persona puede ser mirando un cuadro porque tiene, quién sabe, su parte visual más desarrollada. Entonces, cada uno se tiene que mover con la frecuencia que más siente, digamos, pertenencia. Ahora, hay algo importante que no quiero dejar pasar, que lo dije al principio, que esto ayuda mucho hoy a la humanidad. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, se conecta y me dice, ay, Marcelo, ¿cómo me gustaría canalizar? Ay, Marcelo, me gustaría ver. Y no pasa por ahí el querer hacer o me gustaría volar, pero antes de volar tenemos que aprender a caminar. Entonces, las almas decidieron encarnar aquí para vivir una experiencia en la tercera dimensión. Porque hace mucho tiempo que se viene como mal hablando de la tercera dimensión, ¿no? Como poniéndole una parte mala. Y que no tiene nada malo la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo importante es aprender a movernos en esta tercera dimensión. Y en aquellas cosas que no resonamos, es como cuando uno va a ver una película. Yo veo la película, y hay una película de acción, que se están tirando tiros, y yo soy un espectador, no soy un actor de esa película. La película terminó, me levanto y me voy. Bueno, en la tercera dimensión tenemos que empezar a jugarla así, ser jugadores. Ahora, hay herramientas que tenemos acá en la tercera dimensión que nos ayudan a despertar. Entonces, no importa si canalizás, si ves, no importa. Inclusive yo digo lo mismo. Si a mí me sacaran hoy la canalización, que me dijeran, bueno, listo, está acá, Marcelo, yo aprendí a moverme por las sincronías. O sea, no me quedo como una persona ciega, ¿entendés? Pero convengamos que estas almas que entraron en estos avatares a experimentar, porque vinimos a experimentar, sí. y esta experimentación para mí tiene que ver con recordar, ¿no? Lo uh-huh. que somos y seguir experimentando. Yo siempre digo que cuando el cuerpo baila, cuando el cuerpo canta, hace deporte, dibuja, corre, la mente calla. Entonces, sí. para poder empezar a conectar, más allá de recibir mensajes canalizados con tu esencia infinita, todo lo que te quita de la mente te conecta. La respiración es una gran llave que tenemos las personas para estar en eje, estar en centro y conectarnos. Entonces, también uno tiene una tarea que hacer para salir de la cotidianidad, de esta fábrica de ilusiones en la que hemos nacido, en la que transcurrió nuestra vida, elegida por nosotros, los padres, la familia, la cultura, la escuela, quienes te iban a rodear, para hacer un camino, para hacer un aprendizaje,
pero cuando uno llega al momento de conectar, hay que actuar, hay que hacer algo por ello. O sea, es importante. A eso yo le digo, porque las animarse a dar el paso. Señales, si no estamos atentos, claro, y conectados, pasan, no, pasan, pasan, y esos pequeños milagros que podríamos vivir cada uno de los días pasan a ser nada. Eso simple, eso cotidiano, que tal vez no nos llama la atención si no estamos centrados, conectados, no sucede. Si no estamos atentos, no vamos a ver las señales. Y yo les aseguro que las señales están por todos lados, pero cuando aprendemos a manejarnos en atenta observación, la información que necesitemos para nuestro despertar se ilumina. Por eso digo yo, a ver, me dicen, ¿pero cómo haces vos para detectar sincronías? No es que yo voy por la calle como un loco mirando todos los carteles, no. Cuento algo muy bonito. Hace la semana pasada una chica pasa a buscar un libro por donde yo trabajo. Yo trabajo aquí en Caballito. Y estábamos en la avenida Rivadavia, bueno, con todo lo que es avenida Rivadavia, con el tránsito y demás. Y ella me estaba contando que había comprado con su esposo una casa en Villa Yardino, en Córdoba, hace unos años, y que ella sentía que tenía que irse a vivir a Villa Yardino, que estaba esperando una señal, que no sabía, y me hablaba de Villa Yardino, Villa Yardino. Yo la estaba escuchando muy atento. Cuando de repente, por este costado del ojo, siento de la vereda de enfrente, y Rivadavia ahí es ancha, doble mano, yo sentía una luz que me hacía que mirara para enfrente. Y yo la estaba escuchando a ella, a Silvina, muy atento. Villa Yardino, Villa Yardino. Entonces, en un momento, miro para enfrente y vuelvo a mirarla. Y ahí es el accionar de un buen guía, cuando uno tiene que guiar al otro, no decirle nada, dejar que el otro experimente. Lo único que le dije es, Silvina, por favor, ¿podés mirar para enfrente? Entonces ella giró, me miró a mí, se puso la mano en la cara y se largó a llorar. Enfrente había un cartel de una peluquería que se llama Adriano Giardino. Y ella me venía hablando de Villa Yardino, Villa Yardino. Entonces le digo, ahí tenés las respuestas. Si vos tenés que irte a vivir o no a Villa Yardino. Así es como se detectan las sincronías. Entonces ella me dijo, siento que me diste la enseñanza que vos te dieron a vos hace 14 años, como vos contás. Es así como se iluminan los carteles. Los mensajes se iluminan y nos van marcando el camino del despertar. Porque ¿qué es despertar la conciencia? Es sacar aquella información obsoleta que quedó ya en nuestra memoria y llenarla de contenido de luz. ¿Qué es esa información? Elevada en octavas. De sabiduría, ¿no? De sabiduría. Claro. Que habla de Sofía, la madre, la Gaia. Exactamente. Pero cuando empezamos a llenar nuestra cabeza de luz, es la forma de religar. Exactamente, Reina. Entonces, bueno, yo siempre digo, muévanse por este mundo de las sincronías. Es perfecto, no falla. Cuando uno lo comienza a detectar y a trabajar con las sincronías, no necesitamos ni ver, ni volar, ni canalizar, nada. Yo ahora, siempre digo que si uno está aquí, sí, decime. A mí me pasa algo desde el 2020 que decidí no prestar mis oídos ni a las malas noticias, por supuesto, pero además no prestar mis oídos más a una canción que me cuenta una historia que no es de amor. Y está es como perfecto que así lo hagas. No puedo contaminar más mis oídos ni mi visión. Y de hecho, cuando tengo ganas de ver una película, una serie que alguien me dice, me recomienda, y tiene partes tumultuosas, estoy todo el tiempo diciéndole a mi mente, estoy mirando una ficción. Claro. Y si en algún momento esa energía me impacta y me angustia, no la miro más. O sea, creo que para que también nuestro campo electromagnético, ¿no? O sea, nuestro campo, como llamó Castaneda, nuestro huevo áurico, esté más limpio, debemos empezar a elegir por dónde. Entonces, ¿con qué nutrimos nuestros oídos, nuestra vista? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos con este don de la palabra? Que la palabra es la creación. ¿Qué opinas de todo esto que te digo?
Fantástico, porque mirá, uno de los mensajes que recibió el Maestro Jesús, él me dijo que debemos dejar de ser mentales para pasar a ser sentimentales. Entonces, cuando dejamos de procesar la información desde la mente y eso lo llevamos al corazón, la información que nos llega la tamizamos y la depuramos, porque cuando nos entra en la mente y no estamos en un equilibrio, como él siempre me dice, debemos ser impecables. Y no estamos equilibrados, nos puede pasar esto, que quién sabe ves una película y te saca de foco. Y nada hoy, nada, nada, en este momento tan grande del despertar, nada nos tiene que sacar de foco. Ni una película, ni personas que pueden ser nocivas, ni nada que nos haga mal. Porque quién sabe lo que me hace mal a mí no te hace mal a vos. Y está bien que así sea, pero si yo siento que estoy con alguien, que esa persona energéticamente me está invadiendo, yo debo correrme con todo mi amor, desapegarme para que en mi camino del despertar no haya trabas y que sea cada vez más liviano. Esa mochila que uno lleva cargada, si nosotros dos caminamos por un camino y vos vas con una mochila livianita y yo voy con una mochila que pesa 50 kilos, ¿qué diferencia va a haber entre vos y yo? Vos vas a ir caminando, vas a ir respirando, vas a mirar el paisaje, vas a caminar más rápido porque vas más liviana. Y yo voy a ir transpirando con mi espalda que se va doblando. Vos vas a estar diciéndome, ay, mirá, Marcia, allá hay pájaros, allá hay árboles. Yo voy a estar mirando el piso porque no me voy a poder enderezar del peso que tengo en mi espalda. Y de eso se trata de despertar, caminar livianos e ir dejando Y aquellas cosas que no nos sirven. dentro de esta liviandad y esto de nutrirnos, hay una canción que me encanta de Adrián Berra que se llama Desaprender, ¿no? Un poco sacar esa mochila que nos fue contaminando desde la cultura, la religión, la familia, la educación, incluso la ciencia. Ir como, viste, el aquí y ahora, el famoso aquí y ahora, basta Totalmente. Soltar el de pasado. cargar las mochilas, ¿verdad? Sí, Reina. Mira, tenemos que vivir en el presente, en el eterno presente. Del pasado lo que tenemos que tomar son las experiencias vividas, hayan sido buenas o malas, son experiencias. Solamente eso nos sirve del pasado. Y con esas experiencias que hemos tenido en el pasado, desarrollar nuestro presente, que solamente desarrollando nuestro presente se va a co-crear nuestro futuro. Y digo co-crear, no crear. Co-crear, porque la co-creación es mucho más cuántico, ¿sí? Está elevado en octavas que la creación. Crear es decir, ay, yo quiero tener tal cosa. O sea, yo quiero escribir tal libro. Co-crear es decir, el libro ya está escrito. Ya está escrito, ya lo estoy viendo y me lo traigo para acá. Lo traigo a esta realidad de espacio-tiempo. Eso es la co-creación. Entonces, vivamos en el eterno presente tomando la experiencia del pasado y solamente con eso vamos a co-crear solo nuestro futuro. Eso de eso se trata. Mira, en la charla me hiciste recordar muchos momentos de mi vida y de hecho todavía estoy un poco congestionada porque cuando me dijiste que nos teníamos que encontrar personalmente me embargó una enorme emoción. Cuando hablaste de la invisibilidad, recordé por los 90 cuando leí la novena revelación que Es mi libro Mira, de yo estaba cabecera. haciendo Reina en Colores con un éxito descomunal, llenando estadios y en una gira en Tucumán fui a recorrer la montaña porque siempre me gustaba conectar con los hermosos lugares que tiene nuestro país, aprovechando que iba a trabajar. Siempre me tomaba 1 o 2 días para conectar y recuerdo que fui a recorrer una montaña. Y me seguía la gente, me saludaba y yo tenía ganas de conectarme. Y en un momento dado encontré una Claro. piedra con una cascada. En ese momento estaba con el padre de mi hijo, con Pablo, que era uno de los participantes de Reina en Colores. Iba mi hija Juanita con nosotros y le dije, mira, yo me voy a sentar acá a meditar. Y él me dice, ay, va a ser un poquito difícil. Le digo, no importa. Y yo empecé a respirar, que esto nos trae al presente, le contamos a la gente,
que cuando uno inhala y exhala no hay pasado ni hay futuro, es presente. Cuando uno escucha su respiración, está en el presente. Entonces me pongo a respirar y bueno, pensé, sentí, mandé la intención de la que la invisibilidad me capturara para poder tener ese momento para mí en ese lugar que me había gustado tanto, que había encontrado en medio de la montaña. Y después me contó Pablo que habré estado unos 20, 25 minutos meditando, que en todo ese tiempo no se acercó nadie, que cuando abrí los ojos, ahí se empezaron a acercar personas y a decir, Reina, hola, bla, bla, bla. Pero ahí dije, es posible practicar la invisibilidad. Y hay una frase que me acompaña hace mucho, si lo crees, lo creas, que tiene que ver con esto que venís hablando vos, de que cuando uno dice, bueno, ahora quiero manifestar este libro, se trabaja con ver el libro y sentir la emoción de que ya es una realidad. Sí. Y vos sabés que hace muy poco a mí me bajó la información de que esto que siempre los que visualizamos o ponemos en nuestro campo una idea, trabajábamos con la pantalla mental, hace no mucho, hace unos meses me bajó en una meditación que la pantalla había que abrirla desde el corazón. Exactamente. O sea, bajar esa energía del campo mental al campo y a la vibración y a la irradiación del corazón. Y en vez de trabajar con lo que supuestamente trabajamos siempre, pineal, pituitaria, tercer ojo, trabajar con la cámara secreta del corazón y abrir desde ahí esta pantalla donde queremos visualizar nuestros sueños, nuestros deseos, y donde es que de eso podemos trata. Manifestar y ser los co-creadores de nuestra realidad. Mira, vos dijiste una frase que fue muchísimos años frase de cabecera, si lo crees, lo creas, y yo te iba a decir cómo Jesús me pidió modificar esa frase, pero vos dijiste todo, y ahora cuando te diga cómo se modificó esa frase, cómo se elevó en octavas de energía esa frase, hoy es, si vos lo crees desde el amor, lo co-creás. O sea, esa frase se elevó en frecuencia. Antes era, si lo crees, lo creas. Ahora, si vos lo crees desde el amor, lo co-creás. Es mucho más fuerte, más potente. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en energía. Entonces, todos nuestros dones, todas nuestras palabras, también deben crecer en energías. Mira, si vos estás acá en tu despertar de la conciencia, las sincronías van a estar por acá, siempre. Siempre me preguntan la gente, ¿cómo me doy cuenta que la sincronía funciona? Porque te va a asombrar. Cuando vos te pases, vos vas a hacer... El asombro es lo que hace que vos despiertes. Porque si la sincronía estaría igual que vos, bueno, mirá, no. Siempre, si vos creces, la sincronía va a crecer. Y hoy, que esto es muy bonito que quiero contarles, las sincronías, particularmente a mí, tengo muchas sincronías que se volvieron cuánticas. ¿Qué significa sincronías cuánticas? Cuánticas se manifiestan objetos. Miren hasta dónde podemos llegar. O sea, aparecen objetos que no existían en este espacio-tiempo y que llegan como un elemento para ayudarte a despertar. Entonces, a medida que seguimos despertando... Contanos una manifestación, porque me encanta. Nunca, o sea, alguna vez alguna amiga que ha estudiado mucho en la India y ha estado con algunos maestros orientales, me han dicho que en algunas conexiones, en algunos ashram, han visto como el maestro materializaba algo, y incluso una de ellas tiene un collar que manifestó un maestro, que a mí me parecía algo increíble. Quiero que me cuentes esto, pero con algún detalle, con alguna anécdota. Sí, mira, el año pasado una señora lleva el libro para leerlo, lo lee a la tardecita noche, ella también es canalizadora, y terminado de leer el libro detrás del espejo, recibo un mensaje de sus guías que comienzan a decirle la llave, la llave, la llave. Y ella se queda con esa frase, habrá dicho, bueno, como el libro dice, o sea, en el prólogo dice, que mi amigo Diego que lo escribió, que es una llave,
y la llave de apertura de portales, lo dejó ahí sin tener más información. Al otro día se levanta a la mañana, se va a trabajar, se prepara, agarra su cartera, agarra su agenda, y en el momento que agarra su agenda para irse de la casa, siente que algo se cae de adentro de la agenda. Se agacha, lo levanta, y de adentro de su agenda cae una llave. Pero una llave que no era de ella, una llave que no es de este espacio-tiempo, porque es una llave muy antigua, reina, pero muy antigua. Esa llave tiene una tanza de un cuero que está gastado por el tiempo. Y en ese momento, los guías le dicen, esta llave se la tenés que entregar a Marcelo Cosentino, él es el protector y el guardián de esta llave. Yo no había hablado nunca con ella. Ese día ella me habla por redes sociales a la mañana desesperada que quería hablar conmigo, que me tenía que contar algo, y yo sentí que había algo muy fuerte, reina. No sabía de qué se trataba. Le paso mi WhatsApp, hacemos una videollamada, me cuenta y me muestra la llave. Me dice, Marcelo, la llave es para vos. O sea, no te quepa duda que esto va para vos. Bueno, le agradezco profundamente. Pasa más o menos una hora y pasa por la oficina una señora a buscar unos libros que me había comprado. Me mandó un mensaje y me dice, Marcelo, estoy en la puerta. Le digo, ya voy. Cuando salgo, me encuentro a esta señora que se llama Marcela y a su hijo, que se llama Francesco. Noto que Francesco es no vidente. Francesco tiene unos 24 o 25 años y supuestamente tiene como un retraso madurativo, que cuando yo lo vi me di cuenta que no había ningún retraso madurativo en Francesco. Entonces lo saludo y nos ponemos a hablar. Y Francesco hacía esto. Automáticamente yo me di cuenta que él lo que estaba haciendo era bajar información. Lo primero que me dice, Marcelo, llegó un mensaje para vos. En cuanto me ve, Marcelo, para vos el 21. El 21, Marcelo, el 21, me dice, ¿no? Yo tomo ese mensaje, que hoy después ya lo supe, que fue ese 21. En ese momento la mamá me da la explicación del 21 porque era numeróloga, pero yo sabía que era otra cosa. Pero ahí no termina. Cuando nos despedimos, le digo, bueno, Francesco, un honor haberte conocido. Le digo, ya nos vamos a juntar a tomar mate. Y veo que él comienza, pero reina, pero con todo, así, así. Yo me empiezo a erizar. Yo sabía que venía algo muy fuerte. Me dice, Marcelo, dame tu mano que llegó el mensaje ahora. Este mensaje es para vos. Me agarra mi mano. Marcelo, tu mano al cielo, me dice, tu mano al cielo. Y el mensaje para vos, Marcelo, es San Pedro. La llave, Marcelo, la llave para vos, la llave, la llave. Me quedo como helado, me quedo como que no sabía si me desmayaba. Hacía menos de una hora que se había manifestado una llave que era para mí. Le muestro a la mamá la foto de la llave. ¿Llegará el momento de abrir ese portal con esa llave? ¿O ya llegó? Es el próximo martes. Vos sabés que lo percibí. Casi te digo, el 19 a las 19 vas a no solamente activar el escudo, sino que además vas a abrir una llave, lo sentí, lo acabo de percibir. Sí. Qué fuerte la conexión. Mirá, es muy fuerte. Me parece que acá hay algo. Sí, por eso me indicaron que quizá teníamos que juntarnos para hablar y si Dios quiere y ellos nos autorizan, lo vamos a hacer. Pero esto de este 19 de julio, hace dos semanas. El 19 de julio a las 19 por tu Instagram, Marcelo Cosentino. Sí. Vas a hacer la activación del escudo. En Argentina. Para Argentina. En Argentina no, porque cuando estás en una red es para el mundo entero. Sí, pero particularmente cómo comenzó esta historia. Hace dos semanas me levanto una mañana, me estoy duchando y el mensaje que recibo es: Marcelo, Argentina te necesita. Fue muy Entonces, claro vas el mensaje. Vas a activar el escudo, vas a abrir la llave, vas a develar esta frase mantra, esta otra llave que está entregada en el libro. Todo esto se va, me va a autorizar. 19 a las 19, ¿verdad? Exactamente, se me va a autorizar porque yo aprendí a decir la frase, aprendí a decir la frase, la llave de corrido, conseguí el propósito, que era anclarlo en la Argentina, y mis guías me autorizaron que ese día va a funcionar esta llave de apertura de portales. Con lo cual, lo que necesitamos en este momento, que es el pedido, Argentina como la nueva Jerusalén de la humanidad, Argentina como
faro del despertar para toda la humanidad, necesita que se ilumine para que esa luz ilumine toda nuestra bendita región. Y desde ahí va a venir un cambio, una transmutación de luz para toda nuestra región. Por eso fue Marcelo, Argentina te necesita. Pero a ver, Marcelo, yo no soy más que nadie ni menos que nadie. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser muchos para poder juntarnos en luz, porque lo que va a suceder ese día, que ya me lo mostraron, es el anclaje va a bajar a Erx. Por eso mi llamado, vos fijate, después de 14 años me lo dicen, mi llamado vino de Erx para que pase el 19 de julio. En el momento que el escudo baje, yo voy a decir esa llave de apertura de portales, se va a abrir como una flor Erx, el escudo va a entrar al núcleo de Erx, se va a anclar con luz crística, el escudo dentro de Erx, se activan los tres espejos que te conté antes, y esos tres espejos van a empezar a recibir la luz crística, acompañados por Jesús y María Magdalena, y va a inundar la Argentina de luz y la va a llenar de frecuencia de luz. Qué fuerte, eso, qué fuerte todo lo que acabas de decir. Me llené de emoción. No pude dejar de recordar a nuestro querido y amado Parravicini, quien dijo y dejó en sus psicografías el legado de que la Argentina y Sudamérica es el faro del mundo. Este es el tiempo. Llegó el tiempo. Qué fuerte. Llegó el tiempo. Que me dio todo. Vos has leído, seguramente leíste mucho Parravicini. Muchísimo. Llegó el tiempo de lo que Parravicini decía del hombre de gris. A partir del 19 de junio comienza a activarse el hombre de gris, que no es una persona sola. Somos todos los argentinos. Todas las almas que decidimos encarnar aquí en este espacio-tiempo en Argentina, y entre todos vamos a iluminar a Argentina. Por eso fue Marcelo. Yo simplemente soy un humilde guía de esto. Que mi alma estaba preparada porque, bueno, en muchas encarnaciones que tuve, conduje muchos grupos y eso viene en conocimiento. Es lo que yo digo, lo que traigo de mi pasado, ¿no? Es aprender a ser un humilde guía para los demás. Y que a través de mi despertar y de mi luz que voy creciendo, poder ayudarlos a los demás a despertar para que en este momento tan hermoso y tan maravilloso que va a ser este 19, podamos anclar esta luz en la Argentina y que pueda realmente activarse y aprenderse el faro de luz. Porque lo que va a ser Argentina nada más y nada menos es ser luz para el mundo, para que este despertar que estamos teniendo tan fuerte los argentinos se expanda para todo el planeta. Eso va a suceder a partir del 19. Bueno, Marce, esa es la misión. Así, con el corazón expandido, porque yo digo que cuando expandimos el corazón abarca todo eso que nuestros brazos estirados pueden llegar hacia los lados, o sea que se abre. Hay gente que preguntó, soy de Olavarría, soy de aquí, soy de allá, quiero el libro. Seguramente al libro van a poder acceder escribiéndole a Marcelo por su cuenta, sí, lo pueden claro mirar. Que sí. Pero además, la pregunta es, ¿el libro está en ebook? El libro está en los dos formatos, físico y digital. Las personas de Argentina que se contacten conmigo directamente y los que estén fuera de Argentina están en Amazon, así que directamente lo pueden adquirir, pero igualmente pueden hablarme no solamente por el libro, si quieren la imagen del escudo, si necesitan contarme algo, porque yo humildemente estoy en servicio de poder ayudar desde mi corazón a toda persona que necesita ayuda. O sea que lo que necesiten me escriban, soy yo el que contesto siempre con mi amor y acá estoy en misión para poder ayudarlos. Lo que yo pueda contestar y lo que sepa, que yo siempre digo, yo hablo de lo que sé. De lo que no, mirá, sé con todo mi amor lo voy a decir, no lo sé. ¿Sí? Marcelo, la gente me pregunta si el vivo va a quedar grabado, nos llenan de corazones, nos llenan de palabras bonitas, resuenan con todo lo que estamos hablando. Vamos a invitarlos nuevamente a acompañarte, que yo voy a estar ahí el 19 a las 19 desde Tuqué, para activar el escudo para que la Argentina empiece a ser ese faro de luz
que allá por el año 39, ya un gran conectado con el mundo invisible, como fue el maestro Parravicini, estoy muy emocionada. Te abrazo desde la distancia, pero te abrazo. Sí, es fuerte lo que está pasando, pero no deja de ser hermoso, porque es una emoción de alegría, porque uno siente que los argentinos no merecemos tener un cambio, vivir en luz, y ya basta de sufrir, un país tan bendito, tan rico, De tan... alegría, de fe, de confianza, que quiere decir con fe. Como dijo Gandhi, hasta que no haya paz en los corazones, no habrá paz en el mundo. De que la gente empiece a religar con el amor, con la paz, con la confianza, con creer desde el corazón para co-crear. ¿Era así? Exacto. Marcelo, te quiero Totalmente. agradecer. Le cuento a la gente que va a quedar en mi muro. Ahora voy a ocuparme de hacerlo bien. Este vivo que creo que, no sé, creo que ha compartido mucha luz, mucho amor, mucha conexión. Así que te agradezco desde el alma este tiempo, este servicio. Porque igual que vos estás, yo también estoy trabajando para despertar, para despertar, para que cada día seamos más la masa crítica de paz, de amor en el mundo y por supuesto en nuestro querido país. Y yo quiero agradecerte, Reina, porque sos muy gentil, agradecerte por haberme invitado a contar mi humilde historia y como un mensaje final dejarles a todas las personas que vean el vivo ahora, que estén ahora o que lo vean posterior, que anímense a dar el primer paso. De eso se trata despertar. Cuando nos animamos a dar el primer paso, viene el segundo, el tercero y ya comenzamos a caminar. Y nuestro caminar va a dejar huella para los que vienen detrás, para que tengan una guía en este camino del despertar. Así que yo agradecido a todos, los abrazo profundamente desde lo más profundo de mi ser y bueno, y a poder activar este maravilloso escudo en Argentina para que traiga toda la luz que necesita nuestra amada región y bueno, ojalá que seamos muchos, sé que vamos a ser muchos, así que con todo mi amor ese día vamos a tratar todos de brillar fuerte para que seamos un gran faro para todo el mundo. Así que gracias, Gracias, infinitas gracias, gracias. Marce. Y yo quiero contarle para la gente que nos acompañe de la comunidad del Grial, que no sean mis seguidores, sino los que has traído vos a este encuentro, que yo armé una página web de contenido libre y gratuito, donde hay clases para adultos mayores para trabajar el cuerpo y la conexión con nuestra alma. Entre ello también hice unas meditaciones que le puse animación y creo que es la primera vez, yo por lo menos no lo vi antes, en la meditación que creo que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero dice que son con animación, mostré la triple llama. Hice la Qué triple hermoso. llama en imagen y mostré cómo activar desde el campo de nuestro corazón, nuestro campo electromagnético toroidal. Así que a la gente de la comunidad que tal vez, o a los que nos estén acompañando, que tal vez nunca meditaron en reinabeach.com, pueden tener un montón de meditaciones, clases para mover su cuerpo y para trabajar su energía. Y también estas dos meditaciones, que una es de centros de energía. Y la otra, creo que se llama activación del campo, no me acuerdo cómo le puse, pero que está en imagen la triple llama emanando de nuestro corazón. Y bueno, me parece que para algunas Hermosísimo. personas que tal vez Por están recién supuesto. comenzando, es hermoso. Y puse mucho trabajo, energía, las clases para adultos mayores sencillas las doy yo, hay clases de mi método, el que presento en el libro, Método Red, Reconexión Espiritual Danza, también para jóvenes, y un montón de meditaciones, y esto de haberle puesto imagen
Para el que no sabe cómo se visualiza, cómo es, puede ser una Perfecto. gran llave, así que lo quería compartir con tu comunidad Y también. otra herramienta más. Y todas las herramientas hoy son válidas. Cada uno para el escalón que esté parado en su despertar. Entonces, excelente, claro que sí, claro que sí. Después voy a hacer un posteíto y voy a poner directo para que la gente pueda ir directamente Y me a buscar su encantaría, enseñanza. Marcelo, que puedas, porque digo, las meditaciones con animación, la primera vez son para mirarlas y tener una Claro. inspiración de cómo son nuestros Es una centros guía, es una guía. energéticos. Claro. Pero después, por Fantástico. supuesto, hay que hacerlo con los ojos cerrados. Es una forma. Claro. Mira, y te voy a contar una pequeña anécdota porque fue una sincronía enorme. Cuando empecé a sentir en el 2020 que tenía que apagar los estímulos exteriores e ir para adentro, entre ellos me metí en una página, en una plataforma de espiritualidad y empecé a consumir a Greg Braden, Joe Dispenza, a Bruce Lipton, que habla de epigenética. Necesitaba nutrirme solo de eso. Y en muchos, por ejemplo, en varios episodios de una serie de Dispenza, mostraban, pero con un dibujito del cuerpo humano, los centros de energía y tal. Y un fan de la época de colores me manda a los pocos días un video mío del año 97 que se llama Requeta Reina, donde yo me pinté. Era un video en el que el ser entraba a mi cuerpo y se iluminaban todos los centros energéticos, nuestras ruedas mayores de energía del año 97. Qué Cuando vi maravilla. eso, dije, vos estás recordando, reaprendiendo, porque esto que estás mirando, vos Claro. hace tantísimos años ya lo sabés, ya lo hiciste, ya lo mostraste. Bueno, y eso fue un poco lo que me inspiró a cuando terminé de escribir el libro y desarrollé el método, a hacer estas animaciones en el cuerpo para poder mostrarlo aún con mucha más fidelidad de lo que había logrado hacer en el 2000, era 97. Pero bueno, eso fue Qué una señal y maravilla. una sincronía así, wow, enorme. Mira, vos me compartiste la otra vez que lo vi, que también te quería agradecer, me compartiste un video donde das esta clase a los alumnos y las alumnas de tu academia, que Ah, fue sí. maravilloso, hermoso, porque, a ver, porque lo viví con mucho amor. Yo tengo una hija que tiene 21 años, Micaela, que comenzó a estudiar baile con vos, de chiquita. Iba a Reina Rich, Micaela, ahí comenzó su camino, hoy tiene 21 años, hoy ya es bailarina, y le dije, vení, Miki, vamos a verlo juntos, porque dije, esto es maravilloso, porque ella, bueno, me acompaña en este camino, y dije, vos mirá qué herramienta hermosa, no solamente qué es lo que sentís cuando bailás, que lo hablamos muchas veces, ¿no? Esta pasión del bailar, que la vivo desde hace 17 años con mi hija, y yo cuando veía lo que vos decías y hablabas, ¿no? De esto, del poder movernos, del meternos, de tener toda nuestra expansión de nuestro cuerpo cuando nos metemos en el bailar. Claro, por supuesto que yo lo que hacía era un paralelismo con Micaela, de qué me pasa a mí como papá las veces que la he ido a ver a un teatro bailar. Y es esto, ¿no? Es ver esa frecuencia de energía que te llega al corazón y que quién sabe como papá me emociona, me da ganas de llorar en distintos momentos, pero tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué emitimos? Por eso es hermoso esa charla que me compartiste, me pareció brillante para los chicos y cómo los chicos te escuchan y cómo se conectan y hacen esa meditación, es maravilloso poder guiarlos, La guiarlos. meditación de la clase, de la masterclass del método, es la meditación que está con la triple llama Ah, mira. dibujada, porque vos no sabés, Marcelo, lo que fue a un editor, a una persona que tiene un estudio que se dedica a hacer imagen, Claro. lograr transmitirle lo que yo veo cuando medito. Claro. Entonces ha sido un gran logro. Y lo que vos me compartís de tu hija es un constante en mi vida. Bueno, ella fue a través de Danzas Reina Rich, seguramente por la zona que me dijiste debe haber ido a la escuela de Caballito. No, iba a la escuela que estaba en Mendoza, en Ah, Belgrano. la de Belgrano, la que para la pandemia ¿Sí? derribó.
Bueno, sí, ahí Esa iba escuela Micaela. la tuve que Estudiaba comedia cerrar. musical, empezó estudiando comedia musical con 4 años, yo la llevaba ahí. Sí. Sí, fuimos un montón de años. Sí. Pero Y hoy a por mí eso digo que. lo que me pasa es no solamente porque las escuelas están cumpliendo 26 años, ¿no? O Sí. sea que es tanta la cantidad de familias que han pasado en algún momento con sus hijas o hijos por ahí, sino que también a mí me llena de amor que en este momento están un poco más crecidos entre los 35 y los 45, mis niños de Claro. colores, esta generación de gente que está tan conectada a lo espiritual y ni hablar. Yo tengo un nietito que ahora va a cumplir 6 años y otro nietito que Sí. cumplió uno, de estos niños que nacieron después del 2012 y que ya están con Son el corazón maestros, son abierto, maestros. ¿no? Hermoso, hermoso. Y Son maestros. el amor que me brindan es tan Tenemos que escucharlos muchos, hermoso a que no los me niños canso tenemos de que agradecer. escucharlos. Sí. Veo lo que posteás, veo con el amor que posteás de tu nieto, cómo lo disfrutás, veo cómo corre por el parque, ayer lo miraba cómo corría por el parque, y todo eso, ¿no? Es frecuencia de energía, de luz, ¿no? Porque todos tenemos que conectarnos con nuestro niño interior, ¿no? Es eso, de eso se trata, es volver a ser niños, o sea, ir ahí, volver al corazón es volver a ser niños, a la inocencia del amor, de la luz. Y en Entonces, algún cuando momento, y conectamos con con eso, esto quiero cerrar porque ya sí. llevamos 1 hora y 20 y pico hablando, hubo varias personas que cuando hablamos de desaprender, de soltar el pasado, preguntaban cómo se hace, y se hace con todas estas llaves que les estamos compartiendo, con encontrar esos libros que están llenos de sabiduría, que despiertan la conciencia. Voy a mostrar otra vez más detrás del espejo y les voy Gracias. a decir que lo pueden encontrar en ebook para todo el mundo, que le pueden escribir a Marce para tenerlo y que somos tantos, somos una legión de personas que ya estamos en nuestro camino del despertar y que les damos millones de llaves para que puedan lograrlo. Con esto quiero darte las gracias. Invitamos el A 19 vos, al infinitas. 19 a activar el escudo del Santo Grial desde tu Instagram Gracias. Muchas y te gracias. mando todas las bendiciones y propongámonos hacer el encuentro. Claro que sí. Abrazo tu alma y el alma de todos los que estuvieron aquí. Gracias, infinitas Gracias, gracias por Marce. tanto amor y gracias y nos vemos pronto. Que tengan Gracias una a bella todos noche los que todos. estuvieron acá, les mandamos todo nuestro amor y con esto nos despedimos. Que tengan una bella noche. Gracias por todo. Chau, Gracias, chau. Marcelo. Chau, chau.